Español 33 0 Español avanzado para hispanohablantes. Los tiempos perfectos. En el último módulo, nosotros aprendimos sobre la formación y usos del participio pasado en español. Hablamos sobre los participios pasados regulares e irregulares y también aprendimos sobre un grupo de verbos que tienen dos participios pasados, uno regular y otro irregular. Terminamos el último módulo con una breve introducción a los tiempos perfectos en español. En este video, aprenderemos más sobre la formación y uso de los tiempos perfectos en español. ¿Por qué se usan los tiempos perfectos en español? Los tiempos perfectos se usan para indicar una acción que ocurre anteriormente a otra acción. Se forman con el verbo auxiliar haber más el participio pasivo. Por ejemplo, no he comido todavía. I have not eaten yet. Se forma con el presente de indicativo del verbo haber más el participio pasado. Otro ejemplo es habré llegado antes de las 7. I will have arrived before seven. Es un ejemplo del futuro perfecto. Otro ejemplo es si lo hubiera sabido, se lo habría dicho. If I had known, I would have told her. Este es un ejemplo del condicional perfecto. Fíjense en que la palabra perfecto en el nombre de un tiempo verbal indica el uso de un participio pasado. El nombre del tiempo que viene antes de la palabra perfecto indica mayormente en qué tiempo verbal se conjuga el verbo auxiliar haber. Por ejemplo, la forma verbal habría estudiado es el condicional perfecto porque el verbo haber se conjuga en el condicional y se usa en conjunto con el participio pasado estudiado. Los tiempos perfectos y la línea temporal. Ya como dijimos, los tiempos perfectos se usan para indicar una acción que ocurre antes de otra acción. Por ejemplo, ¿Dónde has puesto mis llaves? No las encuentro en ninguna parte. En este ejemplo, se usa el pretérito perfecto porque la acción de poner las llaves es anterior al acto de encontrarlas. Asimismo, habré hablado con él antes del sábado, es un ejemplo del futuro perfecto. Esto indica una acción que ocurrirá después del presente, pero antes de otro punto de tiempo en el futuro, o sea, la acción de hablar ocurrirá antes del sábado y por lo tanto, se expresa usando el futuro perfecto. En la pantalla verán otros dos ejemplos de tiempos perfectos. El condicional perfecto y el pluscuamperfecto. perfecto. Ponga el video en pausa y trate de proveer una fórmula básica en la formación de estos dos tiempos verbales. Cuando haya escrito la fórmula básica, vuelva a tocar el video para ver si acertó en sus respuestas. Ahora bien, la forma verbal habría comido es el condicional perfecto. Se forma este tiempo verbal con el tiempo condicional del verbo auxiliar haber, más el participio pasado. Asimismo, la forma verbal había estudiado es se forma con el imperfecto del verbo auxiliar haber más el participio pasado. Este tiempo verbal se llama el pluscuamperfecto. Ahora vamos a hablar sobre los varios tiempos perfectos en español. En esta diapositiva se presentan ejemplos del pretérito perfecto en español. El pretérito perfecto se forma con el presente del verbo auxiliar haber, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda, más el participio pasado. Por ejemplo, he hablado. Has comido. El o ella ha vivido. Nosotros hemos roto, y, por último, ellos han dicho. El pretérito perfecto en español se traduce a to have más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, ella no ha comido hoy, she hasn't eaten today. En esta diapositiva se presentan ejemplos del futuro perfecto en español. El futuro perfecto se forma con el futuro del verbo auxiliar haber, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda, más el participio pasado. Por ejemplo, habré hablado, habrás comido, el o ella habrá vivido, nosotros habremos roto. Y, por último, ellos habrán dicho. El futuro perfecto en español corresponde a will have más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, ella habrá ido a ver al doctor. She will have gone to see the doctor. En esta diapositiva se presentan ejemplos del condicional perfecto en español. El condicional perfecto se forma con el condicional del verbo auxiliar haber, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda, más el participio pasado. Por ejemplo, yo habría hablado. Habrías comido. El o ella habría vivido. Nosotros habríamos roto, y. Por último, ellos habrían dicho. El condicional perfecto en español corresponde a have" más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, yo le habría dicho. I would have told her. En esta diapositiva se presentan ejemplos del pluscuamperfecto en español. El pluscuamperfecto perfecto se forma con el imperfecto del verbo auxiliar haber, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda. Más el participio pasado. Por ejemplo, había hablado. Habías comido. El o ella había vivido. Nosotros habíamos roto. Y, por último, ellos habían dicho. El pluscuamperfecto perfecto en español corresponde a had más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, yo lo había visto esta mañana. I had seen him this morning. En esta diapositiva se presentan ejemplos del pretérito perfecto del subjuntivo en español. El pretérito perfecto del subjuntivo se forma con el presente subjuntivo del verbo auxiliar haber, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda, más el participio pasado. Por ejemplo, haya hablado. Hayas comido. El o ella haya vivido. Nosotros hayamos roto. Y, por último, ellos hayan dicho. El pretérito perfecto del subjuntivo en español corresponde a have have más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, yo no creo que ella se lo haya dicho. I don't believe she had told him. En esta diapositiva se presentan ejemplos del plus perfecto del subjuntivo en español. El pluscuamperfecto del subjuntivo se forma con el imperfecto del subjuntivo del verbo auxiliar haber, cuyas formas se encuentran en la columna a la izquierda, más el participio pasado. Por ejemplo, hubiera hablado. Hubieras comido. El o ella hubiera vivido. Nosotros hubiéramos roto. Y, por último, ellos hubieran dicho. El plus perfecto del subjuntivo en español corresponde a sad más el participio pasado en inglés. Por ejemplo, yo no creía que ella se lo hubiera dicho. I did not believe she had told him. En este video aprendimos sobre los tiempos perfectos en español. Aprendimos que los tiempos perfectos se forman con el verbo auxiliar haber más el participio pasado. Bueno. Mis estudiantes, espero que este video les haya ayudado a aprender más los tiempos perfectos. Les deseo mucha suerte al aprender este material más a fondo. Cuídense mucho. Fin de los tiempos perfectos.